Un operativo se realizó a gran escala para desarticular una red que sembraba el terror mediante extorsiones en el área sur del departamento de Guatemala. Luego de las capturas, ¿qué procede con este tipo de operativos? ¿Y por qué estas bandas estaban tan bien organizadas? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Rescate Sur. A continuación, los detalles de cómo operaba esta banda. Las autoridades informaron sobre los 126 allanamientos efectuados a nivel nacional, donde capturaron a más de 72 personas involucradas en las extorsiones al transporte extraurbano y rutas al Pacífico, así como en los departamentos de Retaúleu, Puerto Barrios, Escuintla, Santa Rosa e Izabal. Dentro de la operación, la Fiscalía contra el Delito de la Extorsión logró detectar este fenómeno criminal, donde los capturados operaban entregando teléfonos celulares, llamándolos de manera intimidatoria y exigiendo los cobros ilegales semanales a través de los depósitos bancarios y cobros mano a mano. La estructura se dedicó a coordinar las extorsiones en las que cobraban hombres, mujeres y menores de edad, integrantes de esta estructura conformada por coordinadores, gestores, cobradores y colaboradores, quienes extorsionaban alrededor de 2.500 personas, entre comerciantes, transportistas y personas individuales. El denominado Operativo Rescate del Sur, el ente investigador informó que la investigación se inició desde el 2015 por medio de denuncias efectuadas por víctimas y se apoyaron bajo el artículo 48 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, donde por medio de 100.000 escuchas telefónicas montaron el operativo con la participación de 1.300 agentes. Tenía como lugares de operación los siguientes: en el departamento de Guatemala, la ciudad capital, varias zonas, entre ellas la zona 1, zona 4, 12, 13 y 21, y los municipios de Amatitlán, Villanueva, Misco, Villacanales, San José Pinula, Pajón, Fraijanes, Santa Catarina Pinula. También operaban en Escuintla, específicamente en el área del puerto de San José, Puerto Iztapa y Tiquizate, en el departamento de Suchitpeques, en Retaúleu, en el área de La Cintal, Chao, Champerico, en Santa Rosa, Huilapa, en el área de Taxisco, en Jutiapa y en Quetzaltenango. El ente investigador afirmó que esta organización criminal era altamente violenta y desafiaba a las autoridades y logró apropiarse de 3 millones de quetzales producto de las extorsiones. Así es, comenzamos esta semana. Bienvenidos a Sin Filtro. Estamos entrando con este tema importante, numeral SF Rescate Sur. Ya lo escuchó usted en la nota: 72 capturados, 126 allanamientos, 100.000 escuchas telefónicas. Esos fueron los detalles que el Ministerio Público dio a conocer de estos operativos que se realizaron desde las horas de la mañana y que ha sido un golpe fuerte a esta red de estructura criminal de extorsiones. Participe con el numeral SF Rescate Sur. Damos la bienvenida a nuestros analistas Daniel Giring y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, comenzamos la semana con, debo decirlo, una buena noticia, ¿no? Y fin de semana también. Estuardo. Yo creo que la detención de uno de los narcotraficantes más buscados, también el fantasma en Antigua durante el fin de semana, y con él, ¿cuántos fueron? Siete personas más, ¿verdad? Nos dice más o menos por dónde va el ataque a la criminalidad, pero al mismo tiempo, pues con noticias que no podemos obviar, ¿verdad? Por ejemplo, la participación de exmilitares en las detenciones del fin de semana en Antigua del narcotraficante y también de policías. O sea, uno no puede, no podés obviar eso. Y en el caso de hoy, específicamente iniciando la semana, creo que estamos viendo un fenómeno que nosotros queríamos ver hace tiempo, y es el uso de ciertas habilidades y ciertas cualidades, por ejemplo, que ha establecido la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, ya aplicadas en contra de la criminalidad, específicamente en extorsiones. Y sin la CICIG. Y sin la CICIG. Aunque yo creo que por ahí todavía bastante apoyo técnico de la CICIG. Pero ya es algo sano verles ya están sin dando el acompañamiento de Iván Velázquez. Exactamente, ahí, ya están dando los primeros pasos y creo que eso es importante. Yo en lo particular, tanto fin de semana como hoy, y creo que todos los guatemaltecos tenemos que verlo esto como un buen inicio. En términos políticos, ya lo dijimos aquí, en cierto momento van a empezar a surgir, digamos, las estrellas del equipo de gobierno. El equipo de gobierno.
Y creo que va a haber una pelea ahí por quién logra más, y en salud, en educación, en seguridad. Pero bueno, para nosotros, no hay mucha competencia en los otros ámbitos. Sí, pero para nosotros, el ministro Rivas lleva la delantera en ese. Pero pues, para nosotros el tema de seguridad es con lo de hoy, ¿verdad? Es fundamental, y yo creo que tiene que seguir así. Ahora el golpe al lado norte, porque aquí fuimos al lado sur. Uh-huh. Todavía más complicado, obvio, ¿verdad? Toda la red del lado norte. Solo dos y tres advertencias. Primero, que mucho de esto se va a mover hacia dentro de las cárceles. Eso ya lo sabemos. Parte del sondeo, ¿no? Exactamente. Le preguntamos si creen ustedes qué va a suceder con estos 72 capturados. Segundo, lo que hemos visto es que, por ejemplo, cuando se hace operativos en zona 18, yo vivo en zona 18, se mueven a Ciudad Quetzal, se mueven a eso. Y tercero, faltan dos municipios que muy silenciosos ahí, pero de gente muy altamente armada, como San Pedro Ayampú y también San José del Golfo. Ahí el nivel de armamento que tiene la delincuencia que llega y está en esos lugares es enorme, y eso la inteligencia lo sabe. ¿Va a existir la capacidad para que estas estructuras criminales puedan modificarse, Daniel? Se hablan de 72 capturas, eso es un número importante, pero lo que dice Estuardo, ¿van a mutar hacia otros lados? ¿Es solo una estructura? ¿Hay más? ¿Cuántas están funcionando en el país que cometen este ilícito? Bueno, hay muchísimas funcionando en el país. Esto solo es una muy pequeña parte de un negocio que es bastante más grande. Está descentralizado, o sea, dentro de las que hay es muy grande, pero desde luego no supone ni muchísimo menos más que una pequeña parte de un fenómeno que es bastante común. A mí me gusta mucho el hecho de que hayan pensado en términos de organización y que se estén desarrollando un tipo de investigación que no es tan fácil ver en las instituciones guatemaltecas, y sobre todo, y yo volvería a destacar eso, sin tener que tener a Iván Velázquez ahí, que nada en contra del comisionado. Pero digamos, es lo normal, lo que se espera, ¿no? Ver al MP guatemalteco público, y ver al Ministerio de Gobernación llevando a cabo una investigación compleja, un operativo muy grande, sin que haya habido, digamos, en ese operativo ningún evento que tengamos que lamentar, y con lo que parece una investigación muy bien formada a través de paciencia y mucha información, eso solo puede ser una gran noticia para las instituciones de seguridad de este país. Sin duda es un punto favorable a la gestión del ministro Rivas, un ministro que a inicios se notaba bastante gris, ¿no? Pero no perdamos de vista que también es una Rivas en coordinación con la licenciada Thelma Aldana, porque esto viene de la fiscalía que se encarga precisamente de luchar contra la extorsión. Y que es sabido que hay una afinidad visible entre Rivas, exacto, y el Ministerio Público. Bueno, es que hay liderazgo visible, es que él viene en el MP. Público. Esto es importante, sí, y eso es lo que hemos insistido todo el tiempo. Cuando tenés ese liderazgo, entonces se empiezan, sí, a dar resultados, y los miramos. Yo siempre dije que me parecía un muy interesante experimento el que se estaba haciendo con este perfil de ministro de Gobernación, y se empiezan a ver unos resultados que son a la vez también muy interesantes. Él viene del MP. Por eso mismo. Se ve la coordinación. Él viene del MP. Que hayan apostado por alguien que ha trabajado sobre todo en investigación. Y esto es clarísimamente lo que estamos viendo. Vamos a la primera pausa de la noche de estos 30 minutos de análisis. Ya sabe, envíe sus opiniones y comentarios con el numeral SF Rescate Sur. Volvemos luego de la pausa. Responde a un año de investigación, 6 meses de interceptaciones telefónicas, 100.000 escuchas telefónicas analizadas, 32 vidas salvadas. Las declaraciones de la fiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana, ella pues da algunos detalles. Un año de investigación, 6 meses de interceptación de escuchas telefónicas para poder definir cómo funcionaba esta estructura. Y hoy vemos los resultados, 72 capturados. Y sale la pregunta al aire, sobre todo porque, bueno, ayer el presidente de la República difunde un mensaje, ¿no?, por los 100 días de gestión. ¿Esto puede catalogarse o es un resultado de la administración de FCN Nación y de Jimmy Morales? ¿Estuardo? No. Lo dice la fiscal general. ¿Cuánto tiempo llevan investigando? Un año. Un año. Hace un año no estaba Jimmy Morales.
Bueno, sí. Hace un año no estaba Jimmy Morales, o sea, seamos realistas pues con los tiempos. Él inició y tal vez algún apoyo y ojo que llega un ministro que viene del Ministerio Público, lo cual, insisto, es una ventaja en la alianza Ministerio de Gobernación, bueno, Ministerio está, Público. Pero Zapeta, ahí está el logro. Estuardo, ahí está el logro. En nombramiento. En decidir bueno, esto. Bueno, en haber permitido sí, no, eso que es un logro de la embajada de Estados Unidos, seamos claros. Porque ningún ministro llegó ahí porque fuera brillante idea de Jimmy Morales. Fue aprobado por Thor Robinson, ¿verdad que sí, don Thor Robinson? Usted aprobó los ministros. Ahora, usted aprobó este y aprobó el de la SAT también. Era, o sea, es era una cartera, era una cartera que no se tenían nombres para ese ministerio. Habían ahí salido algunos globitos de personas pero como que sea, se habían mencionado. Año, hace un año estábamos en otro tema, hace un año era mayo, o sea, conocíamos la línea 1. Estábamos todavía terminando de salir del Parque Central. Hace un año. ¿Algún mérito para Jimmy Morales? Bueno, yo creo que vamos a darle un poquito de mérito. Tampoco, o sea, no digo, y es verdad que se piensa o se dice, porque es muy difícil también establecer de una forma fehaciente cuál es el proceso de toma de decisiones. Pero sí se dice que esto es una decisión más inspirada por fuerzas externas al gobierno de Jimmy que por el propio Jimmy Morales. De cualquier manera, Jimmy está de acuerdo con esto y ha dado su apoyo al ministro. Y yo entiendo que la o sea, que su logro no es no estorbar. Vamos a ver. Los procesos de investigación se pueden dar al traste claro por cualquier manipulación. Vamos a hablar contextualmente. O sea, que se puede, la cosa puede estar peor. Sí, en cierto sentido. Y en este entiendo, contexto político entiendo, en Guatemala, entiendo. No estorbar, bueno, ya es una pequeña, no es una gran medallita, pero es una pequeña medallita. Vamos a reconocérselo, Estuardo, qué malo estás siendo con el que presidente. Rojo, sí, que no respire rojo. Sí. No, pero aquí yo regreso al MP. Porque para mí esta fiscalía es fundamental, no solamente por esto, pero este es el primero de muchos. Así, otra vez, siguiendo el modelo CICI, tenemos línea 1, línea 2, luego la línea de salud, luego la línea de TCQ, muchos casos. En esta, que hay una línea específica que es extorsión, y si vamos a rescate sur, ahora vamos a la línea rescate norte, que esta todavía es un poco más complicada. Y digamos aquí, al César, lo que es del César, pues esto es trabajo, como lo dijo la misma, fiscal general de hace un año y la cantidad que tienen. Ahora, en el ciclo de inteligencia, que yo creo que es muy interesante, obviamente este es un golpe. ¿Qué se tiene preparado para los siguientes golpes? Porque lo peor que nos puede pasar es, otra vez, e insisto, tener reconcentrados a todos estos en las cárceles, pues, y que las extorsiones sigan, pero sigan desde las cárceles. Con un problema de hacinamiento en las cárceles, sabiendo que no hay clasificación de reos en este momento, ¿qué se tiene que hacer con este tipo de estructuras ya en los espacios preventivos, cuando están encerrados y para que no envíen órdenes hacia afuera, Daniel? Ahí, puede pasar, ahí te das cuenta pasado. Que todo esto es una cadena y que ahora mismo estamos contentos porque hemos visto este operativo. Hasta ahí no llega la mano de Tel Maldana. Pero, cosas. Perdón, aquí tenemos que, uno, ver cómo se da el juicio, qué clase, porque todavía no hemos visto las evidencias y no hemos visto cómo se va, digamos, a presentar los cargos contra toda esta gente y qué clase de evidencias sólidas hay. Adivinamos que pinta bien la cosa, pero tenemos que observar eso. Y sobre todo, si no cambiamos la política penitenciaria, lo que va a pasar es que esta estructura va a entrar a las cárceles, una estructura bastante organizada y bastante bien montada para su propósito del mal, y puede acabar siendo pues una estructura de extorsión que simplemente se traslada a prisión. Y eso, por eso sí tenemos que pensar en una seguridad, un sistema de seguridad integral, y sobre todo, de todos estos que han sido identificados, y todos estos que se ha podido trazar una estructura, uh-huh. agarrar a los líderes y aislarlos del resto. Eso es fundamental. A mí me preocupa el hecho, bueno, cuando vemos el detalle de la conferencia del Ministerio Público, funciones que tenía cada una de estas personas capturadas, ya eran gestores, ya eran administradores, no se puede hablar de una pandilla burra, es crimen nivel organizado. Si hay ese nivel de organización, ya hay gente que puede ocupar el espacio de estos que han sido capturados. Posiblemente.